padre gracias te damos por esta oportunidad de nuevo de permitir que me pongas palabras en mi boca y en mi corazón para darle al pueblo tuyo para que crezca se fortalezca te conozca más y se conozcan ellos más nos conocemos más así como te conocemos más a ti gracias señor todos digan amén ahora fíjense estoy compartiendo cosas que para esta es el hijo imita al padre. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? ¿Cuánto se le olvidó lo que yo hablé? El hijo imita al padre. Dije cosas un poco fuertes la semana pasada. Dije claramente: de acuerdo a tu nivel de religiosidad, menos vas a aceptar lo que yo hablé. La religión no acepta ciertas cosas debido a la tradición que nos han enseñado. Entonces, nos cuesta. Salimos de la religión popular, estamos entrando en una relación con Cristo, la cual Dios nos da, bueno, claramente el mayor poder que Dios nos da es el amor. Pero de eso se, 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 se desarrolla la fe. Porque con la fe nosotros recibimos todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que todo tiene que ver con la fe, aunque yo no lo mencione. Porque vas a darte cuenta que tienes que creer. Entonces, hay cosas en el tiempo que estamos que claramente se tienen que dar cuenta que no son tiempos normales. En el mundo no son tiempos normales. Al no ser tiempos normales. Tenemos que empezar a ver mayor revelación de Dios hacia nosotros porque vamos a tener que empezar a expandir de verdad nuestra zona de fe. Vamos a tener que creer más. Entonces, ¿qué más tenemos nosotros los pastores que enseñar? Primeramente recibir nosotros y enseñar para que el pueblo entre en una revelación. Hay cosas que yo hablé la semana pasada que no puedo repetirlas ahora porque tengo que... Esta es la segunda parte. El hijo imita al padre. Segunda parte. Así que si tú no estuviste aquí la semana pasada o se te olvidó lo que yo hablé, te vas a, te vas a quedar en Babilonia en varias cosas que yo sé lo que es Babilonia. Entonces, tienen que adquirir el CD de la semana pasada. Y así que si estás aquí por primera vez o me estás mirando por primera vez, no me juzgues hasta que también oigas el CD de la semana pasada. Engaveta lo que no entiendas, te aseguro. No se lo diga a nadie, pero posiblemente yo sé más que tú. Así que engaveta lo que no entiendas y ya el Señor te mostrará. Ahora, right. ¿entendieron todo eso? Digan, jajaja, ja, ja. muchas gracias. Bueno, vamos a Lucas 17, 20. El hijo imita al padre, parte 2. Lucas 17, 20. Tengo varias escrituras porque quiero respaldar todo lo que yo diga con escritura. Porque cuando te venga algo en mente, ¿eh? yo no creo en eso eso, te voy a dar la escritura para que arranques la hoja y la botes o creas. Una de las dos. Amén. Entonces, ¿qué dice? Dice el 17:20. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Cristo ahora le respondió y le dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Ahora, ¿por qué el reino de Dios está entre vosotros? Dice él: Porque él es el rey del reino. Y como Él es el rey del reino, Él posee el reino. El reino está en Cristo. Entonces, hay ciertas cosas que ya sabemos, pero que tenemos. Acuérdense que yo les hablé la semana pasada y dije una conexión importante. El reconocimiento es lo primero que hay que tener. Si tú no reconoces algo, no puede haber un desarrollo de ese algo. Hay que reconocer. En todos los aspectos. En la parte negativa tienes que reconocer tus errores. Tienes que reconocer tus actitudes incorrectas. Cuando la persona no reconoce sus errores, esa es una gente que le pasa la papa caliente a otro. Bueno, yo hice esto porque me hicieron aquello. Yo hice aquello porque me dijeron. Yo, en otras partes nunca aceptan. Es decir, sí, tienes razón. Yo reconozco que este es mi error. A no ser que tú reconozcas, no hay ajustes. Porque mientras tú le pases la papa caliente a otro, mientras tú le pases tu situación a otro, quiere decir que pasas la culpabilidad. Al pasar la culpabilidad no hay ajuste contigo y tú sigues caminando chueco. O chueca. Dígan amén. Entonces, reconocimiento es importante. Hablando ahora de la parte positiva, reconocimiento, no de esa parte negativa de mis errores, etcétera. Reconocimiento de lo que poseo. Es lo que estamos hablando aquí. Te toqué el otro punto para simplemente recomprender, comprendas tú lo que estoy hablando. Pero el reconocimiento de lo que poseo me lleva a las puertas de la revelación de lo que he reconocido. Porque primero reconozco lo que tengo. Pero así como yo medito en ese reconocimiento, las puertas de la revelación, porque ahora. Ya no solo reconozco lo que tengo, la revelación me lleva al desarrollo de comprender lo que reconozco, cómo se aplica a mí y qué positivo es para mí. Una cosa es reconocer lo que tú tienes y otra cosa es tú comprender qué significa lo que tienes. ¿Me están siguiendo lo que hablo? Espero que tú en tu casa me dejes, deja al niño que llore y tu marido que quiere café. Escúchame. Mantente, porque esto es importante para poder nosotros, como un trampolín, brincar, saltar. Creo que que con brincar. Sé que brincar en, como tengo aquí portugueses, brasileños, dice que brincar es hacer chiste. Sí, en portugués, brincar. Y para nosotros brincar es como saltar. Aquí hay tanta gente con diferentes maneras de pensar y hablar que no es bueno. Cada cual diga lo que tenga que decir. El otro día me dijeron: No digas eso, que es una mala palabra en tal país. Pero yo soy cubano y no soy de ese país. Cada cual tiene que aceptarnos como somos. Yo te tengo que aceptar a ti. De todas maneras, yo no hablo malo, yo hablo bonito, yo soy una persona decente y correcta. Muchas gracias. No me saquen de lo que tengo que pensar. Entonces, 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 tenemos que. La, el reconocimiento me lleva a la revelación del por qué, lo que yo tengo, para qué me sirve, qué me hace, qué alcanzo con lo que tengo, quién soy yo ahora con esto que, que reconozco que tengo. La revelación es la base de la fe. Si no hay revelación, no hay fe. Si tú nada más que te queda en el reconocimiento, es simplemente que ahora lo sabes. Eso no pasa nada. Eso es igual que Cristóbal Colón descubrió América. Y cuidado que ya tumbaron la estatua de Colón aquí en este país. Así que ni eso puedes tener ya. Así que el reconocimiento en sí es importante porque es la primera parte. La segunda es desarrollo a la revelación. Y si hay revelación automáticamente, hay un impacto que la fe crece y obtiene. Amén. Así que esto es importante saber el Cristo tenía o tiene, como es lógico, el reino de Dios en él, porque él es el rey del reino. Él es el rey del reino. He dicho que él es el rey del reino. Ahora bien, el, en Primera de Corintios 4:20, póngalo ahí. Primera de Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en qué? En poder. Entonces ya tenemos que poner junto aquí el reconocimiento de que el reino de Dios es más que palabras, es poder. El poder, que este es el poder que en griego se escribe dunames, que de ahí sale la dinamita, la base de la dinamita, que es un poder explosivo. Un poder explosivo que, es, que cuando explota de todo lo que está a su alrededor, lo destruye para que cosas nuevas tomen lugar. Así que... Poder, el reino de Dios es dunamis, es una dinamita espiritual, una explosión que hace cambio. Digan amén. amén. Una explosión que hace que Algunos de ustedes necesitan comprender lo que ustedes mismos poseen. Ay, Dios santo de la vida. Levanten las manos en alto. Levanten las manos en alto. Así que, bien. Por ejemplo, así que el reino estaba en él. El reino estaba, desde el principio vemos el reino en funcionamiento. El reino estaba en Dios cuando Dios hizo la creación. Génesis 1.20. ¿Qué dice Génesis 1.20? Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Repito, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, peces claramente, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Así que aquí vimos, vemos algo importante. Dios habló, dijo, ordenó y fue así. Dios le habló a las aguas. Dios le habló a las aguas y las aguas produjeron peces. Dios le habló a los aires y los aires produjeron pájaros. ¿Están viendo esto ahora? Esto es importante. Esto es importante porque lo que Dios tenía adentro lo exteriorizó. Lo que Dios tenía, fíjense esto, ¿y qué tenía Dios adentro? El reino de Dios está en Dios. No es otra cosa. No es el rey aquí y ese es el reino. No, el rey aquí y el reino acá. Entonces, que no quiero apurarme, quiero ir poco a poco para que me entiendan, porque si no, voy a dejar a algunos de ustedes en el aire. ¿Qué fue lo que exteriorizó cuando Dios habló al agua para, para que los peces surgieran y a, las, a, a los aires para que los pájaros se fueran creados? ¿Qué fue lo que exteriorizó? Frutos del reino, frutos del reino. En ti hay, mira, En Dios hay una zona de producción, igual que una zona de una zona de producción. Todas las palabras de Dios son semillas. Todas las palabras de Dios son semillas. Él le habló a las aguas y le habló a los aires. ¿De dónde salieron esos pájaros? ¿De dónde salieron? En la creación. Esto sale de imágenes de Dios en su corazón. Oye lo que te estoy diciendo. Imágenes. El reino de Dios está en él. Y hay imágenes. Su imaginación produce imágenes. No sé si tú te has dado cuenta que tú tienes también imaginación, aunque tú tengas imágenes incorrectas. Tal vez la imagen que tú tienes es estar con la vecina. Eso no es de Dios. Porque Dios te da la imaginación para él poner imágenes en ti, pero el diablo se aprovecha y nuestra carne, que todavía está, tiene que seguir sometiéndose, hace imaginaciones incorrectas. Pero en realidad la creación de imágenes en ti fue una imaginación para que Dios produjera. ¿Me están oyendo lo que hablo? Levanta la mano en alto, respira y dale gloria a Dios. Respira y dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Así que la imaginación de Dios es una realidad interna. En otras palabras, las imágenes que Él crea es una realidad para Él. E entonces Él exterioriza esas imágenes. Dijo Dios y fue así. Vamos a Génesis. Génesis. Vamos a mirar Génesis más rápidamente ahí. Ninguno en particular. Si vamos, capítulo 1, que es la creación, versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué fue? Y fue la luz. Vamos, no voy a seguir diciendo lo que, todo lo que dice. Y versículo 6. Luego dijo Dios: otra cosa. Eh, y fue así. Versículos, y fue así, versículo 7 fue así. Versículo nuevo, dijo también Dios: Júntense las aguas. Descúbrase lo seco. Versículo 11. Y fue y, y fue y fue así. Versículo 14, dijo luego Dios, y fue así. Dijo Dios, y fue así todo lo que Dios tenía en él. Quiero que comprendas esto: porque estos son frutos del reino que estaban en él. Entonces. De esos frutos hay una imaginación, una imagen que Dios se crea y Él suelta las palabras, y lo externo, lo interno se exterioriza y lo espiritual se materializa. Ay, Señor, ¿me entienden? Levante las manos en alto, dele gracias a Dios para que el Espíritu Santo le ayude a absorber lo que estoy hablando. Para que el Espíritu Santo le ayude a absorber lo que estoy hablando. Bendito Dios. Así que la imaginación de Dios es una realidad interna. El reino de Dios está en su adentro. Así operó Dios Padre al, fin, al, al principio de la creación. Y así operaba Cristo, Cristo operaba como Dios operaba. Por eso él dice: lo que yo voy a hacer al Padre lo hago yo. Porque el reino estaba en él. El reino estaba en él. He dicho que el reino estaba en él. La lucecita me molesta, por favor. El reino estaba en él. Entonces, es importante que el reino estaba en él. Pero para ti es súper importante saber que el reino está en ti. <laughs> ¿Cuántos han recibido a Cristo aquí? Si tú tienes el rey del reino, tienes el reino porque el reino está en Cristo. Entonces esto crea una situación que te estoy diciendo que tú tienes dentro de ti lo mismo que Dios tiene dentro y la religión no te permite hacer esto. La religión no, no, no puede. La religión tiene a Dios lejos y tú constantemente arrepintiéndote. Nosotros sabemos que tenemos que arrepentirnos en cambio de vida, que necesitamos aceptar y aceptar a Cristo en nuestros corazones. Pero no podemos estar arrepentiéndonos toda la vida. Hombre, si tú fallas, tienes que arrepentirte. Pero no de un punto básico de arrepentimiento. Tenemos que seguir creciendo. Si no, toda la vida vamos a estar mea culpa, mea culpa. Y no hay avance buscando al cura para que me perdone. Ya Cristo me perdonó. Ahora quiero crecer. Quiero crecer, he dicho. Él espera que yo crezca, porque así como yo crezca, Él puede utilizarme más con el propósito que Él me dio cuando yo nací. Y el propósito que Él me dio está conectado con el propósito de Él. Así que pase lo que pase en esta tierra, que yo haga es para glorificar a Cristo. Aunque parezca que es algo de mi conveniencia, si mi conexión está con Cristo, eso de mi conveniencia, el carro nuevo. Los zapatos nuevos, lo que fuera, es para la gloria de Cristo, dejarles saber al mundo lo que Cristo me ha dado. Ah, pero tú tienes que verte que tú eres la obra de Dios en la tierra. Nosotros separamos eso también. No, eso no soy, eso es la obra de Dios y yo no, no, somos uno. Tú tienes que ver. Pues, si tú te ves que tú también eres parte, porque es que la obra que Dios ha puesto en tus manos, si tú no estuvieras ahí, Dios tiene que buscarse a otro. Porque los ángeles no tienen autoridad en esta tierra para predicar el evangelio. Además que tienen autoridad para ayudarte a ti a llevar el evangelio adelante. Entonces, necesita Dios a los seres humanos para llevar su obra, sí, porque él escogió eso. Él escogió que fueran seres humanos. ¿Cuántos seres humanos le van a tener mano a los que están aquí? Mira, algunos marcianos aquí que no saben que son seres humanos. Ayuda a la persona a tu lado y dile, óyeme, tranquilo, que te salen las antenas ahorita. Me están siguiendo lo que hablo. Digan: el reino de Dios está en mí. Porque Cristo está en mí. El rey, el rey del reino está en mí. Por lo tanto, el reino de Dios está en mí. Ahora bien, como el reino de Dios está en ti, ahora viene la revelación. Tienes que operarlo como Él lo opera. No es como a ti te dé la gana, ni es automático. ¿Me sigue? Así que, las palabras de Dios, Él... Exterioriza, Cristo exteriorizó en la creación y Cristo operaba de igual manera, exteriorizó las imágenes que tenía en su corazón, que eran frutos del reino, las exteriorizó con sus palabras y lo espiritual se materializó. ¿Amén? Quiero que se den cuenta porque hay tantas cosas que tienen que materializarse para cambiar y ser añadidas a tu vida. Todo a través de la fe. Tienes que creerlo. Pero tienes que creerlo basado en algo que te, te haga revelación. De reconocimiento de lo que tienes. Y ahora, lo que tengo, que reconozco que tengo. ¿Qué significa para mí? Ah, que es el reino en mí. Y lo tengo que operar como Dios lo operó. Dijo Dios. Dice Alberto. Dice como tú te llames. Fíjate. Dijo Dios y dice, da tu nombre. Dijo Dios y dice, Alberto. Dijo Dios y dice, dijo Dios y dice, tú en tu casa, tú eres mudo o okay? qué. Dijo Dios y dice, gloria a Dios. Ese es el método de operación. No importa lo que tengas. Si no lo materializa, se queda adentro. Tienes que materializarlo. Dios tenía una imagen de cómo era la luz. Y dijo: Dios, hágase la luz. Hizo la luz. Pero si Dios no dice, no dice, se queda con la luz adentro. O tal vez se hubiera buscado otro método que me lo tenía que enseñar. Pero el método que me enseñó es cuando él habla. ¿Amén? Tremendo esto, ¿no? Poderoso, poderoso. Las, okay, las palabras del Señor están llenas de fe. Establecieron imágenes procedentes de su reino. Fueron exteriorizadas y manifestadas. Las palabras de Dios llenas de fe. Trasladaron, transportaron imágenes espirituales. Repito, esas palabras transportaron imágenes espirituales y las materializaron. ¿Entendieron eso? Las materializaron. Así operó Dios en la creación y así operó Cristo Jesús. Esto es de suma importancia para ti y para mí. ¿Por qué es de suma importancia para ti y para mí? Simplemente para saber la grandeza de nuestro Dios y cómo Dios operó y cómo Cristo operó o comprender Juan 14, 12. Juan 14, 12, de cierto, de cierto, dice Cristo. Os digo, el que en mí cree, levanta la mano si tú crees en Cristo. Las obras que yo hago, Él las hará también. Él las hará también. Las obras que yo hago, Él las hará también. Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Así que tenemos una situación aquí. No, escúchame, Él no te está diciendo las obras que yo hago, Él debería hacerlas también. Esto es imperativo. Este es el caso en español gramáticamente imperativo que es una orden. Él las hará también. Si tú eres cristiano, Cristo espera que tú hagas lo que él hizo. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Con el mismo reino que él tiene, que tienes tú. Ah, pero eso es una revelación. Cristo hizo muchas cosas. ¿Y por qué mayores? Ya eso lo expliqué la semana pasada. Mayores es simplemente porque Cristo estaba limitado a Judea, el área donde él estaba. Palestina se llama esa área ahora. Israel. Pero en aquel tiempo él es limitado, pero ahora está él en el mundo a través de ti y de mí. Esas son las obras mayores. Un alcance mayor. Pero las obras son las mismas. ¿Por qué? ¿Cómo voy a poder yo si él es Dios? No, ya hablé de eso la semana pasada. Y vimos que él caminó la tierra como hombre. Y tuve todo tipo de escrituras para que tú te des cuenta que él no caminó la tierra como Dios, aunque es Dios. Caminó como hombre. Y fue con el bautismo del Espíritu Santo que él empieza sus obras. El Espíritu Santo que tú recibiste. Ay, Dios Santo. Entonces, entonces, la responsabilidad que yo tengo de comprender cómo Dios obró. En la creación y cómo Cristo obró. Mi, re, mi responsabilidad ahora es reconocer lo que yo tengo. Que tengo lo mismo que Él tiene. Pero usted se está poniendo igual que Dios. Tiene que, tienen que escuchar todo lo que yo hablé la semana pasada. ¿Tú sabes lo que pasa? Que si tú recibiste a Cristo, tú recibiste a Dios. Porque Él es Dios. ¿Qué te parece, el cuento? ¿Se había olvidado eso? Él es Dios y Él lleva el reino.

Toro mere igual a ramaca que porque dice el Señor cosas nuevas estoy enseñando que no son nuevas pero nuevas para muchos y tengo caminos nuevos que no son nuevos pero son nuevos para muchos y tengo fuerzas nuevas que no son nuevas pero son fuerzas nuevas para muchos y estoy abriendo puertas que no hay quien las cierre estoy necesito un pueblo que reconozca se reconozca lo que yo tengo para ellos y le espera abundancia, porque el mundo tiene que reconocer a través de mi pueblo que yo soy el Dios del universo. Gloria a Dios. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús Cristo vivió sus años en la tierra por la fe. Él caminaba en fe. Activando el reino en él. Activando el reino en él. Hmm. Vivió por fe. Entonces, ¿qué dice Gálatas 3.11? Gálatas 3.11, ¿qué me dice? Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo, el justo, el justo por la fe vivirá. El justo es todo aquel que Cristo ha justificado. Así que no es que el diablo te coja la mente, que tú no eres justo porque tú eres un descarado a tu vida. No, no, tu justicia no vale, pero la justicia de él sí. Acuérdate que somos salvos no por obras nuestras, pero por la obra de él en la cruz. Así que él me justifica. Su obra es fuerte, suficiente para pagar mi deuda. Y como su obra, la cruz. Es grande y poderosa suficiente para pagar mi deuda. Él me justifica y puedo yo declarar y decir, Cristo vive en mí y el reino vive en mí. Estoy justificado. La sangre de Cristo está sobre mí. Gloria a Dios. Oh. Ahora bien, eso me, me califica como justo. Pero ahora viene otra situación. El justo por la fe vivirá. Es creer. Creer. Y eso es parte, claro, por la fe viviré porque Él me da la habilidad. Pero si yo no aplico esa habilidad, me quedo sin vivir por fe. Acuérdate que nosotros estamos en un camino natural y tenemos que ascender, treparnos al mundo espiritual. Así que eso depende de mí cuando yo creo. Más allá de lo que mi mente me da, me estoy trepando, estoy ascendiendo a ese mundo espiritual, el cual usualmente, 99% de las veces no lo entiendo, pero lo he creído porque yo estoy llamado a creer, no a entender, gracias a Dios cuando yo entiendo algo, pero estoy llamado a creer. Entonces, el justo por la fe vivirá. Claro, estoy en el cuerpo, tengo que estar en este nivel cuando cruzo la calle si no quiero que me mate un camión. Tengo que bañarme, tengo que ir al baño, tengo que ser parte de normal de mi vida. Pero cuando hay cosas que cambian mi vida o que pueden cambiar otras vidas a un nivel de impacto, tengo que ascender y vivir por fe. Porque vivir por fe quiere decir vivir activando lo que Dios tiene para mí. Y activar, claro. Pueden ser y activar lo que Dios tiene para otro. Pero Dios tiene para otro porque Él tiene para mí las fuerzas y el poder para yo poder bendecir a otro. ¿Me siguen todo lo que estoy hablando yo? Bendito Dios de la gloria. Bendito Dios de la gloria. Digan, bendito Dios de la gloria. El justo por la fe vivirá. Tenemos que vivir por fe. Entonces, lo que te estoy diciendo. Porque esto lo sabemos ya, que justo por la fe vivirá. Blah, blah, blah. Pero lo que te quiero decir es que te estoy ayudando a creer un poco más, comprendiendo tú quién vive en ti y qué tienes en ti. No solo quién, te, quién vive en ti. Todos sabemos que Cristo vive en mí, pero ¿sabes tú qué? ¿Comprendes tú que el reino es el que también está ahí? Porque eso te, te empuja ahora a que tu nivel de fe sea mayor. Porque van a haber imágenes que Dios te va a dar que proceden del fruto de tu reino, del reino que está en ti. Y Dios lo que quiere, que tú lo exteriorices para que hagas cambio en la tierra. Cambio en tu salud, cambio en tu economía, cambio en esto, cambio en lo otro. Y, y sea un ejemplo de cambios a otros. ¿Y cómo lo hago? Con tus palabras vas a sacar, vas a exteriorizar las imágenes. Ay Dios santo. Tremendo, tremendo. Efesios 5.1, ¿qué dice? Sed pues, ¿qué? Sed pues, ¿qué? Imitadores, ¿de quién? ¿Por qué tú crees que te dice eso? Dios quiere que tú imites, lo imites a Él. Lo imites a Él. Tú no, tienes que, tú no tienes que ponerte a hacer estrellas ni a hacer soles. ¿Tú me entiendes? Porque entonces sí, te hay que llevarte a un psiquiatra. Estoy hablando de establecer cosas de imágenes que Dios te ponga, no locuras que tú mismo te pongas. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque igual que hay imágenes incorrectas que están en ti, que vienen de afuera, hay imágenes que están en ti que vienen de adentro. Nosotros se supone que vivamos en fe. Vivir en fe, como Dios realmente lo quiere y lo quiere, es vivir de lo interior a lo exterior y no de lo exterior a lo interior. Acuérdate de eso. No sé si lo comprendiste. No sé si lo comprendiste. Wow. No sé si lo comprendiste. La situación aquí es nuestras tradiciones y nuestra mente que está toda amarrada con tradiciones y enseñanzas incorrectas y cosas naturales. Romanos 12, 3 me dice que el Señor nos dio una medida de fe. Todos tenemos fe. El punto es que mientras más revelación tú tengas, esa fe más fuerte se pone y más crece. Amén. Ahora bien, por eso... Cristo nos dice, que lo mismo que yo hago, tú lo harás también. En reconocimiento de lo que él tiene y reconocimiento de lo que tú tienes. En Mateo 14. Vamos a Mateo 14, Mateo 14, Mateo 14. Voy a ir ahí. Mateo 14 14. Aquí está la Mateo 14, 14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas, compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dan de vosotros de comer. Eso los dejó, los dejó locos a todos. Entonces dijeron, no tenemos aquí nada más que cinco panes y dos peces, ¿cómo le vamos a comer? Jesucristo estaba hablando de que lo mismo que él iba a hacer, ellos lo podían hacer. Jesucristo se explotaba de vez en cuando. Y decía generación, cuando tengo que estar con ustedes, ya estoy cansado de esto. ¿Por qué? Porque le enseñaba, le enseñaba. No solo le enseñaba con palabras, le enseñaba con ejemplos. Cuando él le dice eso. Es porque ya le han enseñado suficiente él, a ellos que ellos podían coger los panes y los, y los peces y hacer lo mismo. Porque el reino estaba en ellos igual que en él. 14, 12 de Juan nos dice cuando él se vaya al cielo que nosotros las cosas que él hace las puedo hacer. Dice aquel que en mí cree las obras que yo hago él las, las puede hacer también. Eso es para nosotros ahora y para aquellos que estaban en aquel tiempo. Ellos podían hacer igual que nosotros. Más todavía porque Cristo estaba vivo enseñándole. ¿Me entiende lo que quiero decir? Dios, Cristo se asombra. ¿Cómo es que no puede? No tienen que irse. Dale de comer. No, pero es que nada más que tenemos dos cucharas y un tenedor. ¿Me entiende lo que estoy hablando aquí? Se, mantuv, se mantuvieron en el nivel. Cristo brincó aquí y ellos se quedaron acá. En el nivel de abajo, en el sótano. En el sótano, en el sótano, en Lucas 10, 8 y 9, estoy dando la escritura, quiero que me respalde, ponme Lucas 10, 8 y 9, Lucas 10, eso voy, de... no voy a buscarlo, voy a buscarlo, Lucas 10, ya está, llegó Lucas, bienvenido. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. ¿Dale? Cambia. Y sanad a los enfermos que, en ella, que hay en ella. Y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo que se ha acercado? Porque ellos te llevaban el reino. Ellos llevaban el reino. Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Dónde está? Aquí. Y decidle. En el nombre de Jesús es sano. ¿Por qué? Porque van a materializar lo espiritual. Decirle, en el nombre de Jesús es sano. Decirle, el reino de Dios se ha acercado para que comprendan por qué. No eres tú, es el reino en ti. Porque el rey está en ti, bendito Cristo de la gloria. Claro que eres tú, pero no eres tú. Eres tú. Pero no eres tú. Es el que está en ti. Todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Entonces tenemos que tener esto en mente. Lo que quiero es que empieces a comprender lo que posees. Nada más que empieces a reconocer. Y medites en lo que reconoces para que se empiecen a abrir las palabras, la revelación de lo que tengo. ¿Cómo? Sí, 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 lo mismo que Dios creó el universo, el mismo poder está en ti, papá. Gloria a Dios. Dale un aplauso a Cristo. <laughs> hay poder en el reino, digan, hay poder en el reino. Ahora bien, ahora te voy a decir otra cosa. Todas las palabras que salen de la boca de Dios son semillas. Esta Biblia está llena de la palabra de Dios. Semillas. Entonces, ¿cómo puedo poner esto? Para que me entienda lo mejor posible. Gracias Jesús importante la renovación de nuestro entendimiento. Porque tu espíritu no gobierna. Tú eres espíritu, el que se salva es el espíritu, el hombre interior. Amén. El que va al cielo es eres tú y el que va al infierno podría ser tú si no tienes a Cristo, dónde en ti, dónde eres tú. Tú eres el espíritu el hombre o la persona interior, ¿amén? Ese es el que va al cielo o al infierno. El alma no es espíritu. El alma está adherida o añadida al espíritu. El alma es trina: mente, emociones o sentimientos y voluntad. La voluntad donde tú haces decisiones. Usualmente la voluntad está sometida a las emociones y a la mente. Y lo que la mente y las emociones suelten, la voluntad decide y hace decisiones. ¿Me entienden esa parte? Okay. Quien controla es el alma. El alma es la que tiene y posee el intelecto, la mente, las emociones y la voluntad. Eso es lo que gobierna. Por eso dice es la Escritura que el espíritu y la carne Estar en constante batalla. Antes de tú recibir a Cristo, la carne controlaba el alma y el alma controlaba todo. Porque los deseos de la carne se hacían a través de qué? De tu in intelecto y de tus emociones. Y tus decisiones eran de acuerdo. Cuando tú recibes a Cristo, ahora el, el Espíritu quiere gobernar. Y hay una batalla entre la carne. Y el espíritu, ¿de qué? De gobernar el alma. Por eso es que tú eres cristiano, pero todavía haces 700 cosas equivocadas. Y todavía te quedan rastros de descarado tremendo. ¿Por qué? Porque el alma está siendo renovada. Y eso no quiere decir que tú seas sincero, que tienes una batalla. Y hay batallas peores que otras. Gente que está adicta al juego, adicta a la pornografía, adicta al sexo, al homosexualismo. Y, y, y sí creen en Cristo, han recibido a Cristo, pero el alma necesita... Santiago, capítulo 1. Uno. Santiago 1, uno, ¿qué? 1.21, uno rápido. ¿Qué dice? Por lo cual, desechando... Toda inmundicia y abundancia de malicia, desechando, porque eso está en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras emociones, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas. ¿Tú sabes quién está escribiéndole esto? A cristianos. Y dicen, pero ¿cómo salvar mi alma si ya yo soy salvo? Eres salvo, tú, tu espíritu, pero tu alma no. Tu alma paulatinamente tiene que seguir salvándose, cambiando, desechando inmundicia, renovándose. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, ¿quién gobierna el alma? El alma gobierna tus emociones. Hay gente que son totalmente controladas por sus emociones. Viven de acuerdo a la lágrima. Y si el sol salió o si está lloviendo. Hay otros que han estudiado mucho que se creen. Masabí. Y entonces pues es el intelecto, todo el intelecto. Pero usualmente es una combinación de las dos. Porque el alma, el, el, la mente y las emociones van a producir que la voluntad haga decisiones. Haga decisiones. Entonces de acuerdo, por eso hay la carne y el espíritu están en batalla. Porque la carne quiere seguir dominando, haciendo lo que le da la gana, y ahora el Espíritu donde Cristo vive y el reino está, quiere empezar a, este, a un ester, exteriorizarse dentro de ti. ¿Qué quiere decir eso? Pasar a otro nivel. No exteriorizarse materialmente, sino pasar dentro de ti para crear lo que Dios quiere crear. No sé si me entendieron. Yo me entendí por lo menos. Bueno. Sí, porque yo me primero, si yo, pues, ya después que yo termino digo bueno yo me entendí sí, sigo caminando porque si me pongo a pensar que no me ha entendido me a los pelos no puedo almorzar entonces nada yo me entendí entonces esto es importante porque ahora fíjense en realidad yo tengo que sembrar o yo tengo que desarrollar el reino de Dios en mi alma. Mi espíritu es perfecto porque Cristo vive en mi espíritu cuando yo lo recibí. La luz y la tiniebla no pueden estar juntos. En mi espíritu nada no más que hay luz. Y en tu espíritu, si sí recibiste a Cristo. Pero tu alma todavía está en medias penumbras. Que estamos peleando por mejorar. ¿Y por qué estamos haciendo? Estamos sacando. Estamos sacando del Espíritu para que mi alma sea afectada correctamente. Por ese motivo, te dije hace un ratito que las palabras de Dios son semillas. Digan, las palabras de Dios son semillas. ¿Pero por qué semilla? Porque tu alma es una zona de producción. Tu alma es una tierra espiritual ay Dios que me entiendan entonces la palabra de Dios se supone que se siembre en la tierra espiritual que tú tienes que es tu alma para que esa zona de producción produzca lo que Dios quiere que produzca así que quiere decir que lo interno afecta el alma y sigue afectando hasta que eso interno Hace que lo externo sea de acuerdo a lo interno. Tenemos que vivir de lo interno al externo. Porque si vivimos de lo externo al interno, cuidado, porque todo es semilla. Por eso, algunos de ustedes recibieron a Cristo, van al cielo, pero son chismosas todavía. Porque re, el chisme son semillas que están en su, en su tierra. Algunos de ustedes siguen con celos. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, yo no sé, tienes que verte. Ay, fulanito, ay, mira, mira la casa que se compró. Bueno, decir, Dios sabe, ya veo el celo. ¿Eh? Mira, primeramente, envidias, adicciones, todas esas cosas que están afuera son semillas que entran a tu alma, a tu tierra de producción, a tu zona productiva y crece porque todo lo que ahí se ponga, esta es una tierra extremadamente fértil. Por eso que tienes que tener cuidado con quien te junta, la gente negativa. El negativismo, que todo es negativo, todo es malo, todo es esto, todo otro. Entonces de pronto recibes a Cristo, te meten en una iglesia que te dice, no, no te puedes pintar, no te puede cortar el pelo, no, 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 no te afeites las piernas ni abajo del brazo. Y, bla, bla, bla. Entonces esto. y cuando viene a ver, no, no, yo soy cristiana, te meten en todo ese cuento que parece espiritual, pero no es espiritual, es, es en realidad externo, la Biblia no habla de eso en sí. Y lo que hace, tú sabes lo que va a pasar: vas a perder el marido, Josefina. ¿eh? Pierdes el marido. Porque el marido no quiere acostarse con una mujer llena de pelo. ¿Me entiendes? No cambies el canal. ¿Me están siguiendo lo que hablo? Eh, esto es, es un. Óyeme, gózate, pero es verdad lo que te estoy diciendo aquí. ¿eh? Sí. No, 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 no. Así que esto es una tierra espiritual, una zona de producción. Lo que tú siembras te produce, te produce cosecha. Dios me da semilla. Dios me da semilla. Dios me da semilla a ser sembrada. Semilla, esa semillas van produciendo y sacando de mi espíritu. Sacando de mi espíritu el reino para que mi alma. Lo... Ay, Dios mío. Compréndanme. Compréndanme. Si no hay producción interna, no hay producción externa correcta. Marcos 11, 23. Rápido. Amén. Porque de cierto te digo, ahora porque, mira esto, analiza esto basado en lo que yo te he hablado. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, digan dijere, a este monte, quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, digan, dice. Lo que diga, digan, diga, le será hecho. ¿A qué le recuerdan esto? Exteriorizar el reino. Exteriorizar el reino. Porque este monte que vas a quitar del medio es algo que está obstaculizando la gloria de Cristo. Y el avance tuyo, aleluya. Porque tú avanzar es la gloria de Cristo en la tierra. ¿Me siguen lo que estoy hablando? Así que cuidado con lo externo, que penetre chismes, envidias, falta de perdón, celo. Así que tú puedes ser cristiano y si te pones a oír esas cosas, estás recibiendo semilla equivocada. Que te aseguro que en momento específico esa siembra va a salir. Y entonces lo haces al lado de uno que acaba de recibir a Cristo y dice, ¿cómo es posible? Yo pensé que en esta iglesia todos han cambiado. Mira qué clase de chismosa esta mujer que lleva 10 años, 15 años de, 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 de conocer a Cristo y yo lo acabo de conocer hace de más que un mes. Yo no voy a seguir en esta iglesia si ella es así después de 15 años y es líder de un ministerio. Entonces me voy y ahora el diablo necesita. Buscarte un ángulo para sacarte de esta enseñanza. Porque lo que estoy enseñando ahora le duele el rabo a Satanás. ¿Me está oyendo? Él necesita que veas, aunque tengas problemas conmigo, olvídate. Tú sigue escuchándome aunque yo no te caiga bien. Porque la, la enseñanza que te estoy dando es malanga. Esto no es compota. Esto no es compotita de mío chiquito. ¿Eh? Esto es malanga amarilla. Algunos de ustedes están atorados ya. Así que cuidado, cuidado con las, con las semillas de exterior, que sean semillas de interior. Y las semillas de interior son estas, que están, salen de nuestro espíritu. Cuidado, bendito Dios. Cuidado. Cuidado con las semillas de pobreza. No digas a esa gente cristiana que dice que el, no deber, deberíamos ser pobres, que no deberíamos prosperar. Eso es el diablo. El diablo no quiere que tú tengas nada. El diablo quiere que tú siempre vivas prestado o que el gobierno te pase el Wilfredo. ¿Sabe quién es Wilfredo? ¿Quién es Wilfredo? Eh? El Wilfredo. ¿Quiere que tú vivas prestado? Pero tú vives lo que está pasando en el país porque todo el mundo quiere vivir prestado. Mira ahora los, problema, los problemazos que tenemos Porque la gente, la vida No quieren trabajar Y entonces tenemos un presidente Que le da lo que quiera Para que le den voto No quiero hablar de eso No quiero que semillas se entren en mí Que no son de Dios Hay que evitar las semillas exteriores Así que, diga, no hay escasez en mi vida. El reino de Dios es un reino de abundancia, de abundancia, de abundancia. Ese reino está en mí. Yo declaro y establezco, materializo lo que está en mí y digo, dice, dice quién, dice quién. No hay escasez en mí. Soy próspero. Cristo y yo somos uno. Amén, amén.